Esto es Dippy TV, del Jurásico a tu casa. Y Cretácico también, sí. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Les doy la bienvenida! Esto es Dippy TV y los saluda su amigo Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos a nuestro asesor educativo Enrique, que nos tiene un video muy sorprendente que se llama Aristóteles y la Tierra Plana. Vamos a ver qué nos tiene que decir Enrique al respecto, así que ¡corre video! Hola amigos y amigas, estamos una vez más en su sección favorita, video de 4 minutos o menos. Soy su amigo Quique Martínez, asesor educativo del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Esta vez conoceremos a alguien que contribuyó para conocer más sobre el universo. Esta cápsula se titula Aristóteles y la Tierra Plana. Así que, ¡comenzamos! Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, Grecia. Y en su adolescencia quedó huérfano, y cuando tuvo 17 años de edad, fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón y más tarde se volvió maestro. Fue principalmente un filósofo griego de la antigüedad, pero no solo se dedicó a la filosofía, sino también a la botánica, la zoología, la psicología, la medicina, la física, la astronomía y más. Demostró muchas de sus propuestas con razonamientos filosóficos, y dado que no se disponía de los conocimientos matemáticos actuales ni de modernos instrumentos de observación, nadie pudo contradecirle, por lo que algunas de sus postulaciones se mantuvieron como verdad absoluta por cientos de años, y otras se mantienen vigentes. En el campo astronómico, adelantó las primeras explicaciones contra la idea de que la Tierra es plana, señalando que la Tierra más bien es esférica, y que todo es así, ya que las estrellas parecen cambiar su altura en el horizonte según la posición del observador en la Tierra, y también porque durante los eclipses lunares, cuando la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna, la línea del cono de sombra es curva. Aristóteles elaboró también un modelo equivocado del universo, que se basaba en el sistema geocéntrico propuesto por Eudoxio y sucesivamente modificado por Calipo, en donde proponen que la Tierra es el centro del universo y a su alrededor giran todos los planetas, las estrellas, la Luna e incluso el Sol. Esta idea errónea se mantuvo como verdad durante siglos, y aunque Aristóteles se equivocó con ese modelo geocéntrico, hay que considerar que sí tuvo razón en muchas cosas, como en que la Tierra no es plana. Y es que llegar a todas esas conclusiones en el siglo 4 a.C. tenía su dificultad. Aristóteles murió en el año 323 a.C. en Calcis, en la isla de Eubea, Grecia, a los 62 años. Pero ustedes, ¿qué piensan? Y en la próxima cápsula continuaremos conociendo a otras personas muy interesantes. ¡No se lo pierdan! ¡Hasta la próxima! ¡Hey! No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta del museo en tu casa.